Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video para el sí. canal En este caso tenemos eh, un bueno Hay muchos que juegan con celular este juego Y hay muchos que juegan con emulador Yo soy en el caso que lo uso los dos eh, Porque tengo dos cuentas, tres cuentas <laughs> No, uso <laughs> el móvil Y uso eh, este, lo que es eh, Emulador Y este, bueno, estoy eh, Voy a recomendar uno de los eh, Emuladores que creo que es uno de los Mejores hasta el momento eh, Corre casi todos los juegos Que he probado Casi todo el juego lo corre perfectamente. Este hasta el maldito Free Fire. Que es eh, uno de los juegos que más fallas tiene en general. Para emular. Este. Pero bueno. En este caso tenemos lo que es el LDPlayer Se llama el emulador. Ahora voy a mostrar cómo configurarlo. La página donde descargarlo. Bueno, ustedes van a poner eh, Ldplayer.net. Y les va a traer. Este. Acá tenés dos versiones. Este, lo que sería el l player 3.0 y el l player 4.0 qué diferencia hay que uno trae el 5, eh, android 5.1 y otro trae 5.7 este, eso va a depender de tu pc este, requisitos mínimos requiere windows eh, 7 en adelante este de sí o sí tiene que ser eh, de 64 bits porque 32 va a ser imposible eh, 4 de ram Mínimo, este, de 4 para arriba. Este, y nada más. este Eso va a ser más o menos un mínimo. Si tenés tarjeta gráfica, eh, mejor todavía. Va a hacer que el rendimiento sea mucho más... este Mejor. Y corre una gran cantidad. cantidad Muchísimos. Muchísimos, muchísimos juegos. Como están, me están viendo abajo. Tiene... Eh, para lo que vos quieras. Tenés, un, tenés eh, juegos para... Eh, acá lo más fácil es descargártela así. Esta parte de acá. Ahí. Y bueno, acá te va diciendo que va en la versión 4.0.28, que se actualizó el 20 del 5 del 28, hace nada, hace unos días, eh, unas semanas creo, unos días, sí. Y bueno, esto tienen que ir fijándose. Ahora voy a mostrar una parte donde tienen que fijarse la confi bueno, configuración y cómo actualizarlo sin tener que estar descargando nuevamente cosas. Este, nada, lo descargan, le dan en, ya sea en este o en este, le dan en Google Drive, que para mí es la mejor opción, porque Google Drive, eh, vamos a darle, miren. Vamos a darle. Descarga de todos modos. Esto porque pesa 412 MB. Este y lo que tiene es que eh, Google Drive no puede escanear eh, lo que trae la carpeta o el contenido de, de Zip. De más. Este bueno. Lo descomprime lo instalan normalmente. Le dan en siguiente, siguiente, siguiente. Y para adelante. Bueno, hay una parte. Eh, no lo voy a poder hacer yo porque ya tengo instalado, tengo todos mis juegos ya eh, precargados. Así que si sí lo hago, hay uno que te dice eh, reject que sería eh, cuando iniciás creo que es este emulador que te dice reject o aceptar. Dale en reject porque eso es de negar a unas ciertas cosas que te meten en, en el Chrome. Así que vos, si en alguna parte te dice reject, dale en reject a esa parte, dale ahí para que no lo, no lo instale eso y nada más. Bueno, después vamos a. A meternos en el L de player. Vamos a ir directamente acá. Este bueno, como vemos. Eh, ahora sacaron esta última, esta última actualización. Pusieron esta pantalla gigante de Free Fire. Eh, creo que es. Eh, si bien no levantas mira, es uno de los mejores emuladores que hay para Free Fire. Es uno de los mejores. No se buguea casi nada el joystick. Como tienen fallos. Verán como estoy lleno de cosas acá. Llenísimo. Y el que más queremos todos. El que, por el que seguramente venimos. Por el que está en el, en el título. Es por Monstruo Origen. O este Pectex. Pero acá lo tenemos instalado. Eh, bueno, si no sabes cómo instalarlo, voy a dejar abajo. Eh, miren abajo en lo que es este, en la descripción del video. Va a estar. Eh, vayan a ver un montón de videos. Y va a haber uno que dice cómo descargar Pectex 2020. Eh, Pectex Monstruo Origen 2020. Vayan a ese, a ese video. Le dan ahí, ahí en ese video. Está cómo descargar el, el APK. que yo Es este, chicos. No me digan, no me anda, Lucho. No me anda. Porque anda, la verdad que anda. Es, voy a mostrarle que es el, el que descargué de ese lado. Vamos a descargas. Eh, acá tenemos Pectex oficial. Le puse yo. Porque cuando lo descargué. Que sería acá. Vamos a ver acá. El APK. El APK SS. Es, es el que yo me descargué. Pesa 734 MB. Recuerden eso de estar fijándose que pese, porque por ahí te descargas el, el archivo y te pesa 200 megabytes Es porque el archivo se está corrupto, se te cortó internet o por alguna razón se te canceló y no lo tenés. Y bueno, una vez que ya estás acá, y, o ya fuiste al otro video, te, eh, fuiste a la página esa, te descargaste eh, la parte del emulador o el APK este y lo tenés, sabes de dónde carajo está. Vas acá a esta pestañita que tenemos acá al costadito. Acá al costado te dice APK, le das un clic ahí. Y acá verás como verás, bueno, este cita sí ya lo, lo mostré otra vez. Tenemos este. Acá estamos de Droid, desgraciado. El eh, progreso PK no me sirvió. Eh, <laughs> tenemos eh, Pektex Oficial. Bueno, ese ustedes va a salir Monstruo Origen. Le dan en abrir. Y automáticamente se va a empezar a, a abrir. A instalar el archivo. Este, y nada más, bueno, después vamos a la parte de apartado. Ya tenemos instalado eso. Bueno, vamos al apartado de la configuración. Para ustedes, cuando quieren eh, fijarse si hay una nueva actualización o algo, le dan acá a buscar actualizaciones. Dice que está ok. Tengan en cuenta esto: si ustedes lo van a utilizar para jugar Free Fire, hay veces que te dice eh, la las cosas que corrigieron en el volador. Eh, fíjense que muchas veces no, no siempre te dice que tenés que desinstalar y reinstalar el Free Fire Primero antes de actualizarlo vas a desinstalar Free Fire Cuando ya lo actualizaste volvés, tenés que volver a instalarlo para que, se, para que todas esas cosas que pusieron nuevas eh, surtan efecto Si no estás en el horno Eso para que los que buscan instalar y demás bueno, Después tenemos esto para mostrar los, eh, cu cuántos FPS corre como mostrar, quitar FPS, eh, no tenemos juego, así que no los va a mostrar todavía. Este, luego vamos a la parte de configuraciones. Que es esta. Acá este, tengan en cuenta lo primero y principal. Eh, si vos tenés un monitor 720, no le pongas 1080. Porque es obvio que estás eh, consumiendo recursos al dope. Le hacen la de 720 nomás. Y si tenés una pantalla más grande, le hacen acá. Como saber la de la pantalla, esto es súper ultra mega fácil. Eh, le hacen configuración de pantalla. Yo tengo Windows 7. Si estás en Windows 10 eh, Bueno y acá por ejemplo a mí me parece recomendado Si vos tenés una resolución más baja por ejemplo por acá O por acá, te va a decir recomendada Y no te va a dejar subir más arriba Así que esa es la configuración que vos vas a, vas a, a Ponerle, no le vas a poner más de eso Porque va a ser al pedo, estás consumiendo recursos En una pantalla 1080 Que no la vas a poder ver Así que yo sí tengo pantalla 1080, así que le doy ahí El DPI se pone automáticamente Después acá en los núcleos, acá ya te pone recomendado Si vos tuvieras dos, te va a Estás medio jodido, igual, pero bueno, eh, a mí me ha recomendado 4 porque yo tengo 8 núcleos. Como saber los núcleos, te vas al apartado, oh, vamos a cualquier página, esta huevada. Vamos acá, le das en el clic secundario o, o el clic derecho, le das en propiedades. Cuando estás en propiedades, eh, bueno, acá te dice también cuánta memoria instalada tenés para saber eso también, cuánto megahertz y demás. Le das acá donde dice mmm, administración de dispositivos, le das ahí. Esperas un cachitito, se te abre una, una siguiente pestaña, y en esa pestaña espera que cargue todas las cosas y demás. Acá vas a la parte de procesadores, le das en procesadores y te va a mostrar 1, 2, 3, 4. Te recomiendo 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los que yo tengo en mi PC. Eh, eso es súper fácil. Este, y nada, eso es para saber cuánta memoria tenés y para poder ponerle ahí eh, y cuántos procesadores tenés para poder también poner lo mismo. Este después lo otro ni lo toquen, no, esto nomás póngalo ahí como te lo recomiendan. Y acá lo mismo. Este es el único emulador que vi que te da 8. Es un montón, pero bueno. Eh, vamos a dejarlo en 4 recomendado. Este modelo acá no toquen nada. Na, eh, nada. Eh, esto acá tampoco lo toquen porque es el pedo. Si tú, Por ejemplo, yo tengo un monitor eh, 1080p. Pero eh, el máximo de hercios que corres es 75, no vas a estar, estar poniendo vos eh, 90 o 120 porque es al pedo, no vas a, a distinguir eh, esos hercios en, en vos, es al pedo, estarías mandando un fruta a, a tu pantalla porque no tenés. Este luego, acá por defecto, este 60. Vieron que acá dice 60, 90, 120. Es imposible que le dé 120 si tu 90. O 120 si tu monitor no lo soporta. O sea, el pedo. Esto de acá no, no lo actives. Porque si mayormente los juegos están a 60. Son pocos. O PUBG Mobile. Quizás que tenga más de 60, no sé todavía. Pero bueno, acá estas opciones, no las. Eh, este que dice texturas, no la pongan. Porque alta definición. Va, si tu PC es muy alta, dale a todo. Yo, como empecé mi PC más o menos medio recursos, este, le di a todos y me anda perfectamente. Por ejemplo, acá te dice activar HDR. Eh, HDR, lo que tiene PUBG Mobile, tiene HDR, así que va bien. Este, después acá lo dejé en 1080 porque mi. PC es 1080 para PUBG este y pero si vos tenés un monitor 720 en 720 porque o, lo que expliqué anteriormente eh, y nada en audio acá en controlador micrófono vas a poner el que vos tengas eh, micrófono por ejemplo acá le pones micrófono eh, tiene este ese sería el, el defecto este altavoz y sería este usb ahí estarían los dos vos elegís acá el, los que vos tenés para poder eh, escuchar mayormente algunos emuladores no te dejan. Son pocos ya los que, por ejemplo, en Free Fire no te dejan escuchar a las personas con las que estás hablando. Este emulador sí te lo deja, así que va perfecto. Este, esto no lo toqué nada. Lo dejé así, tal cual como está. Acceso directo. Acá vos viendo con qué teclas. Ojo. Acá, por ejemplo, eh, me pasó con un emulador. Eh, quería apretar eh, Control F, ponerle Control B. Control no me dejaba. Era porque acá estas teclas preterminas estaban así, dejalo así como está, que no te va, no te va a afectar en nada, si capaz que si empezas a toquetear eh, ahí la jodes un cacho, después fondo de pantalla como verán es esto, <laughs> esto, esto es lo genial, vieron esta imagen que tengo acá atrás, es la, la imagen que más me gusta de todas las que tengo eh, en general porque es Pokémon y no solo Pokémon es el, el momento que Ash se hace súper amigo de, de Pica Pica, así que por eso, si quieres saber cómo poner eso bueno le das acá tu imagen y ahí buscas una imagen que vos tengas es uno de los pocos emuladores que tienes para hacer esto. Es súper cool. Así que yo le puse esa imagen que me gusta muchísimo. Otros ajustes, no toqué nada, absolutamente nada. Este. Y nada. Eh, esas son mis recomendaciones. Eh, las mínimas. Este. Nada. Eh, vamos a las mínimas para por las dudas de avanzados acá. Recuerden, 720. Acá ponerle. Si tenés. 8 eh, núcleos ponele 4, si tenés 4 ponele 2, y demás acá si en memoria RAM tenés este 4 le pones 2 para que te dé de, de, de o prueba. Si tenés 4 le pones 1, quizás te funcione en el juego que no sé qué juego quieras jugar vos, pero por el momento le vas dando así la mitad o un poquito menos, y ya ahí la vas chequeando si te corre bien, le das un poquito más, si te corre bien a tope. Ya estamos. Este, bueno, para que ustedes vean que el juego corre perfectamente y que no tiene fallos. Yo estaba utilizando lo que es el Memo Play. Este. Pero el Memo Play me está dando muchísimos problemas a la hora de abrir los... los por ejemplo, esto lo abrí así. Y ahí está. Este entra enseguida. Así. El otro se queda la pantalla negra. Tiene que volver a abrirlo, cerrarlo, abrirlo, cerrarlo, Abrir, Y así estar. Ponerle Me partió el cerebro. este Sigue estando así. Eh, me pasaba eso. Era hora de motín. Yo estaba 10 minutos antes intentando meterme. Así y dije, pero si yo tengo el LD Player, voy a probar a ver si anda. Anduvo perfectamente. Lo he estado usando estos días últimos para, para hacerlo andar. Y anda perfectamente. Es una masa este emulador. La verdad que creo que es uno de los emuladores que se, está, se conoce poco y, y se destaca demasiado. Porque después tenés el Nox, tenés. Pero todos tienen muchos, muchos fallos. Y por ejemplo, BlueStack te pide muchos recursos. Y no anda hablado perfecto. El, este, por lo, por lo menos a mí no me anda. Es raro, pero bueno. Uh, bueno, acá capaz que es mi internet que está malo. Bueno, como verán, anda perfectamente. Se escucha perfectamente. Y nada. Esto ha sido todo por este video. Espero que les guste el video. Les haya servido. Que el emulador les sirva. Este. Estoy viendo esto acá ahora. Eh, ya se vienen las tiradas por 10 de acá. Tengo 20.000 diamantes. Me faltan 4.000 diamantes. Y ya voy a ir por mi guasa en esta cuenta. Así que nada. <laughs> eh, dato extra. Así que nada. Dejen un su hermoso like. Su comentario si les sirvió. Si les va mejor que otros emuladores. Si se lo descargaron. Si no, ya tienen su emulador. Eh, ¿Cuál es también? Por ahí hay un emulador que no conozco, pero conozco una cantidad Este, nada Compártanlo, me ayudan muchísimo compartiendo estos videos Así, este Nada, gracias por ayudarme a crecer en el canal Nos estamos viendo En un próximo video